360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos hoy 360 hablando de un debate que se ha planteado en los Estados Unidos con respecto a las 52 fotografías del cadáver de Osama Bin Laden que la administración Obama dice no mostrará por la violencia que podrían generar. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta ante un tribunal federal de apelaciones en varios medios de comunicación y a la organización judicial Watch, que insisten en obtener las imágenes que muestran a Bin Laden muerto en un complejo en Abbottabad, Pakistán. El traslado de su cuerpo a un buque en los Estados Unidos y su posterior lanzamiento al mar. ¿En realidad hay peligro si se muestra a Bin Laden ejecutado? ¿Hay algo más? Y por supuesto, ¿cómo están esas nominaciones que hizo el presidente Barack Obama en los puestos que supuestamente tendrán que ocupar sus candidatos tanto en el Pentágono como también en la CIA? Y como segundo tema, hoy hablaremos de un país, al parecer, en manos de Al-Qaeda y que ha obligado al desembarco de tropas francesas. Y nos referimos a Mali. El país africano está bajo conquista de terroristas de Al-Qaeda. Es, por supuesto, en esta región del Magreb islámico, de otra facción islamista fundada en 2010 y de los Tuareg radicales de Ansar el-Din, lo cual es considerado un desafío a la comunidad internacional. ¿Acabará Francia con Al-Qaeda en Mali? Lo debatiremos aquí esta noche, en 360, con el toque internacional. Y en el tercer tema, hablaremos al final del programa de lo que sería la llegada de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a Cuba para visitar a su amigo y socio, el presidente venezolano, Hugo Chávez. Esto justo después de que la OEA diera su visto bueno a la simbólica posición del chavismo. La mandataria gaucha anunció que llegó a Cuba con dos objetivos: llevar una Biblia a Chávez y reunirse con el líder cubano Fidel Castro y su hermano Raúl. ¿Fue Cristina a despedir a un amigo o a ultimar los últimos negocios que se han realizado entre ambos países? Tendrá tema de debate esta noche aquí en 360 y no se vayan, que en segundos empezamos con nuestros invitados. Y para hablar de lo que significa el debate en los Estados Unidos de las fotografías del cadáver de Osama Bin Laden y, por supuesto, de las nominaciones que hizo el presidente Barack Obama para dos cargos muy importantes de su administración en su segundo periodo, el Pentágono y la CIA, le doy la bienvenida a un fabuloso panel de invitados, a Jean Bassett, a Philippe Bonneau, a Marcos Pekel y a Víctor de Currea. Caballeros, qué placer que hayan aceptado la invitación y que estén esta noche aquí con nosotros. Gracias y feliz año. Feliz año, por supuesto. Víctor, mire, empecemos por los Estados Unidos. A mí me encantan los viernes con internacionalistas hablar de temas internacionales. En el tema de lo que significan las fotos del cadáver de Osama Bin Laden, se está dando un debate en los Estados Unidos de si estas fotos se deben hacer públicas o no. ¿Qué cree usted? ¿Que eso va a generar un mayor malestar con el Islam, con Pakistán? ¿Que eso puede generar tensión que le conviene al presidente Obama o no? A ver, yo creo que el debate es más largo, es lo que ha representado Osama Bin Laden en la política norteamericana. Primero, fue una excelente excusa para la guerra contra el terror, con lo que eso ha representado en casos como el de Mali, como el de Chechenia, como el de Israel y como el de Somalia. Segundo, ha sido una excelente excusa para invadir Irak, con todo lo que eso representa en términos del control de pozos petroleros. Tercero, ha permitido dinamizar la industria militar y posponer una crisis que, como dice el profesor Joseph Stiglitz, se venía a venir desde antes. Y lo otro ha permitido el recorte de derechos humanos, no solamente como el acta patriótica, sino las cárceles de Irak o la situación de Guantánamo. Entonces, me parece que el que muestran o no las fotos es secundario y podría ser funcional a diferentes discursos. Lo que sí queda claro es que, por ejemplo, haber arrojado el cadáver al mar significa no darle la sepultura a la que según la tradición musulmana corresponde, que es enterrarle con la cabeza con dirección a la Meca. Eso en el mar es imposible de garantizar. Entonces, más allá de ciertos debates y ciertas ideas, lo que hay es de nuevo colocar una ficha en la política internacional que es funcional a ciertos discursos para justificar la política de los Estados Unidos. Marcos, mire, nos escriben y nos dicen, por ejemplo, si se filtraron las fotos de lo que fueron Abu Ghraib, de las torturas que sucedieron en Guantánamo, de muchos escenarios que evidentemente pues para los Estados Unidos fueron eventos muy perjudiciales dentro de la imagen internacional. ¿Usted cree que las fotos del cadáver de Osama Bin Laden traerían unas consecuencias nefastas para la administración Obama o no? Pues no sé si para la administración Obama, pero sí podría inflamar pasiones.
en el grupo, en el mundo musulmán, similar a lo que sucedió cuando fue la famosa película esa, que no era película ni nada, y que grupos interesados en agitar a la gente en países como Pakistán, en los países que están sufriendo la primavera árabe, y en otros países islámicos, que aprovechen esa mostrada de unas fotos que puede ser una desecración de un cadáver, en últimas es un ser humano, para inflamar las pasiones, obviamente por grupos interesados en inflamarlas, en agitar su retórica contra Occidente, su retórica contra Estados Unidos. Por lo tanto, pienso que en ese sentido podría ser utilizada de manera negativa si es que algún día se muestran las fotos. Es mejor no hacerlo, en su opinión, entonces. Jan, ¿qué dice usted? Sí, yo estoy de acuerdo con Marcos, me parece que es muestra de prudencia de la administración norteamericana de intentar dejar el tema en el pasado y no volver a encender pasiones en el mundo musulmán. Sin embargo, pues la otra cara es que obviamente pues el hecho de no mostrar las fotos pues desvela siempre teorías del complot, ¿cierto? Pero uno siembra muchas dudas también sobre la forma en cómo se ejecutó, si fue acribillado, si realmente intentó entregarse, si el escenario realmente, estas fotografías podrían mostrar algo, que resulta que el tema no es levantar pasiones. Tampoco estamos seguros si el cadáver está en el fondo del mar, eso es lo que nos han dicho, pero no lo sabemos. ¿Qué dice usted, Felipe? No, yo creo que para encender justamente situación en Medio Oriente, cualquier cosa puede encender. Lo vimos con las caricaturas en Francia. Lo que está pasando es que, bueno, eso es más bien un chiste que de manera chiste lo voy a comentar. Es decir, que Obama, sabemos que su política a nivel de agresión en este momento es a través de drones. Lo vamos a ver con las nominaciones que hizo últimamente. Y aquí fue una matanza al estilo clásico de la CIA de los años 60. Entonces, no entiendo por qué no lo está mostrando, porque de todas maneras, fomentar riesgos en Medio Oriente, cualquier cosa puede encender una cosa. Que no ha respetado el cadáver, ya se sabe, porque justamente lo mataron, es decir, que sabemos que si el acto final, que fue no respetar justamente un entierro musulmán, y botar al mar, eso es un hecho que no tenía que hacer, entonces ya se sabe que lo que hicieron no estaba bien, entonces no veo... La administración por lo menos en ese momento está tomando posiciones muy claras diciendo, no nos interesa que esto se filtre, no queremos hacer... No, el interés es ver que no se filtró, porque anteriormente justamente a través de WikiLeaks encontramos todos los documentos y esta vez nada se ha filtrado, nadie tiene esas fotos. Sin embargo, hay dos cosas importantes. Uno es el libro que se pospuso sobre cómo se mata a Bin Laden y la otra es la película que es candidata a los Oscars. Yo me quiero referir sobre la película porque tiene que ver con una cosa importante. Esta directora produce una película que se llama Hard Locker, no sé cómo se tradujo, en el año 2010 que recibió el premio Oscar. Lo interesante es que la película muestra una persona que hace desminado en Irak y es un pobre soldado bueno, pero no pregunta qué hace Estados Unidos en Irak. Lo curioso de la película, por lo menos los trailers, los análisis que he visto, es el problema de la justificación del terror, de la tortura. Es como yo soy capaz de torturar a un miembro de Al-Qaeda para llegar finalmente a Bin Laden. Por eso es lo que representa cuando yo hablo de cómo Bin Laden se convierte en una excusa para generar violaciones de derechos humanos. Importante lo que usted dice, porque ahora que vamos a empezar a mirar lo de las nominaciones, y en el caso sobre todo del señor Brennan en la CIA, pues ahí hay un tema apasionante frente al tema de su posición frente a los interrogatorios y por supuesto las torturas, ¿no? Lo que llaman el waterboarding. Mire, vámonos a abordar ese tema que también es muy importante y tiene que ver con la administración Obama. Esas nominaciones al Pentágono y esas nominaciones a la CIA. ¿Qué busca Obama con esos dos candidatos, en su opinión, Marcos, que puso en partes fundamentales de lo que tiene que ver la defensa del país? Sumémosle a Kerry también, que es el, y el equipo de seguridad nacional y la exterior. Yo pienso que Obama tiene una política exterior de mantenimiento, no es una política exterior ideológica de ir a seguir unos objetivos como pudo haber sido en la época de Bush, sino un mantenimiento de la posición de Estados Unidos, evitar los conflictos, no ir a aventuras bélicas a menos que sea absolutamente necesario y en el contexto de un consenso internacional amplio. Y creo que las personas que nombró, todos blancos, con una trayectoria política muy importante, buscas un mantenimiento y no una política exterior, ni novedad en la política exterior, ni grandes innovaciones. ¿Usted está de acuerdo, John? Sí, yo añadiría una cosa a nivel interno, ¿no? Yo creo que esas nominaciones están muy en el estilo de Obama, muy
muy de conciliación con los republicanos que dominan la Cámara. Es decir, en este momento que se está hablando del tema, bueno, ya es más o menos superado, pero el endeudamiento, el tema del endeudamiento, del cliff fiscal, de todo lo que ha representado, de la deuda, ¿es bueno coger un republicano y decirle, venga para acá? Exactamente, yo creo que es un poco el cálculo de Obama, y lo mismo para la nominación de Kerry, no nombrar a Susan Rice, es un guiño un poco a los republicanos. Porque... ¿Qué tanto tuvo que ver Benghazi, por ejemplo, con lo de Susan Rice? El tema del mal manejo que se le dio cuando fue esta toma a la embajada de Benghazi, muere el embajador norteamericano. Sí, es la oveja negra para los republicanos que se habían opuesto muy fuertemente a su nombramiento y por Pero eso... mire, antes de que vaya, Víctor, le quiero preguntar a usted, porque hay un punto que usted no mencionó. El señor Hagel, en la Secretaría de Defensa, Netanyahu lo ha criticado mucho. Ha dicho que su posición frente a Israel no es favorable. Y hay un punto interesante que se lo quiero preguntar de una vez. Ha enviado el mensaje casi que al lobby israelí como diciendo, hagamos que nuestros senadores o los senadores que apoyamos no vayan detrás de ratificar esa candidatura. ¿Qué dice usted al respecto? Uy, esos son muchos temas. Primero que todo, las organizaciones judías en Estados Unidos han manifestado distintas formas respecto y han rebajado, digamos, la oposición a Hagel, incluso las grandes organizaciones judías como el American Jewish Committee, la ADL y AIPA, que ni siquiera se han manifestado, han dicho que no se van a oponer a la nominación. Y hay otros grupos que tienen también sus propios intereses respecto a esto. Ahora, han salido grandes defensores de Hegel respecto a su política en general frente a Israel, frente a Irán, que tienen visiones distintas. Lo interesante del proceso de nominación en Estados Unidos es la visibilidad que le da a la persona, y la persona queda bajo un escrutinio que es brutal. Y en ese escrutinio aparecen todo tipo de grupos, todo tipo de opiniones que dio el señor Hegel en el año 2003, por ejemplo, la sacan a relucir ahorita con respecto al tema de Irán. Por ejemplo, Hegel ha sido una persona que se ha opuesto a Irán, claro. Y pienso que Obama también, y Obama no tiene ningún interés en entrarse en una aventura militar con Irán y no lo va a hacer, y Hegel es esa política, pero Hegel es en un mainstream. Hegel no es un político fuera de la visión de la visión que tiene Obama, de una visión pragmática y una visión de lo que es la política exterior. Él no sale de esos parámetros. Mira, importante lo que dice, vamos a hacer una pausa porque regreso, quiero que veamos ya, empezar a ver las declaraciones que han dado ambos, Brennan y Hegel, y porque, para que puedan también participar tanto Philip como Víctor de Currea. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estoy agradecido por la oportunidad de ayudar a seguir reforzando nuestro país y fortalecer las alianzas de nuestra nación y promover la libertad global, la decencia y la humanidad, tal como ayudar a construir un mundo mejor para toda la humanidad. Siempre haré lo mejor que pueda. Haré lo mejor para nuestro país, para los que represento en el Pentágono y para todos nuestros ciudadanos. Señor presidente, siempre voy a dar mi consejo sincero y con el conocimiento de la mayoría. Regresamos a 360. Víctor, un hombre que es veterano de Vietnam, que podría ocupar esa cartera, por supuesto, si es ratificado por el Congreso. Pero vamos a los temas puntuales. Unos dicen que fue débil con Cuba, que es débil con Irán, que es débil en la manera en cómo visualiza la política exterior. Imagínense cómo sería en el tema de defensa. O eso es una muy buena posición en lo que quiere Obama en este momento. A ver, cuando nos preguntamos si las expectativas que teníamos de la proyección de política exterior de Obama cuando llega al poder... Se nos prometió que Guantánamo sería cerrado durante el primer año, se nos prometió el retiro de tropas de Irak, la reducción de operaciones en Afganistán, una nueva política para Somalia y el manejo de la crisis con Al-Shabaab, e incluso una visión diferente frente a Yemen. Ninguna de las promesas electorales se ha dado. Es decir, en la práctica, sí, yo comparto con Marcos que hay un continuismo global en la política, y por tanto, el que haya una persona u otra es... Son como fusibles que finalmente se pueden quemar en su momento dado, pero la política exterior de los Estados Unidos no ha cesado ni ha disminuido notoriamente. ¿A qué importa eso realmente dentro de los republicanos pura sangre en el Congreso? Que vayan a decir, mire, este hombre no nos representa. Este hombre no representa los intereses reales de los Estados Unidos, y sencillamente esa nominación, muy bonita, muy linda, pero nosotros no la aprobamos. ¿Ustedes ven ese escenario posible? El problema es que dentro de la agenda, por ejemplo, el debate presidencial del año pasado, la política exterior era el último de los puntos. Sí. Y vemos el tercer debate entre Obama y el señor
cuyo nombre no puedo acordarme, era imposible que subiera el rating en el momento del debate de la política exterior. Los Estados Unidos estaban preocupados por la migración, por el desempleo, por la recesión, por el problema de las hipotecas, pero la política exterior finalmente es como la cenicienta de la gran política global y Obama no le va a apostar a una cosa diferente al contrario. Philip, ¿qué dices? No, hay una cosa que ha cambiado. Cuando Obama llegó al poder, entonces no conocía nada de guerras, de conflictos y esto. Ahora se ha vuelto un experto. Es decir, que él está desde la Casa Blanca manejando la política de dron que está manejando, puso hombres que podía controlar. Entonces, en este momento ya sabe que son hombres que lo va a seguir en su política exterior. Entonces, ahora se ha vuelto el jefe supremo, no solamente de Estado, también de la parte militar. Y Obama, su política internacional, la está manejando él mismo con su gente. ¿Cómo ve usted lo del señor Hagel en el Pentágono? ¿Le gusta? ¿Le parece que es una carta valiosa para Obama? Y la gran pregunta, ¿usted cree que el Congreso se lo va a ratificar? Yo creo que sí lo va a ratificar, porque digamos que los republicanos no tienen intereses a dividirse porque sobre esta cuestión, ¿sí? Tiene apoyos en el Partido Republicano, el señor Hagel, y yo no dudo que sea ratificado. Mire, un tema interesante porque son dos nombres, en dos vertientes complementarias, se podría decir, la CIA y el Pentágono. Cuando uno ve al señor Brennan, al otro señor, el que va a ocupar, a reemplazar al señor David Petraeus, lo que uno se encuentra es un hombre experto en inteligencia, un hombre que ha apoyado la campaña de aviones no tripulados en Yemen, en Pakistán, un hombre que ha estado también, así diga que no, detrás de todo el tema de torturas y de política de interrogatorios durante fue la guerra contra el terrorismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Estamos poniendo una paloma en un lado, estamos poniendo un halcón en el otro? ¿Es eso? ¿O estamos sencillamente aplicando en el Pentágono una visión suave frente a Irán o la imagen de que va a ser suave contra Irán cuando en el fondo lo que estamos poniendo en la CIA es un hombre totalmente agresivo? ¿Cómo es el análisis? Yo lo veo distinto, Jadani. Yo pienso que la CIA va a tener un papel muy importante en la segunda administración de Obama como lo ha tenido. En la ausencia, entre otras, no estoy tan de acuerdo con Víctor. Pienso que ya las fuerzas de Estados Unidos se retiraron de Irak. De Afganistán hoy anunciaron ya por lo menos el retiro de las fuerzas de combate y solamente haber mantenimiento. Pienso que ante la ausencia de conflictos y ante zonas que se están calentando terriblemente como el Pacífico, África, pienso que la CIA va a jugar un rol preponderante y por eso él pone una persona como Brennan, que es la persona de resultados. Si nos gusta, la persona que ha dado resultados en lo que ha hecho. ¿Será que sigue efectivo antes de que hagamos declaraciones de él el tema de las misiones de aviones no tripulados? Pienso que para la visión que tiene Estados Unidos, si han matado muchos líderes, han matado muchos civiles, están aplicándola en Yemen, en Pakistán, en Somalia, ahorita vendrá Mali también en la lista. Todos los que se puedan hacer. Pienso que la política de drones para Obama le sirve porque no está poniendo en riesgo vida de soldados americanos. Cuando mueren, son líderes, y son misteriosas. Pienso que la rata de muertos civiles contra terroristas es alta, pero ha sido efectiva en la muerte de muchos. Y justifica que es un fallo técnico, si hay muerte de civiles. Entonces, veamos declaraciones, Es peor, sí. Si me confirman como director, voy a hacer que mi misión sea asegurarme de que la CIA tenga las herramientas que necesita para mantener segura a nuestra nación y que su trabajo siempre refleje las libertades y los valores que tanto apreciamos. Posiblemente sea el nuevo director de la CIA, dice el nuevo director, posiblemente si lo llega a ratificar el Congreso. Ahí hay una cosa importante tener en cuenta, el papel de la CIA en Afganistán fue patético. Cuando llegan en el 2001 no había un solo agente de la CIA que hablara pastún, es decir, yo ocupo un país y no tengo ni idea de lo que están hablando. La Unión Europea comprueba más de 1.240 y tantos vuelos secretos hechos por la CIA, lo de Guantánamo, la política del Patriotic Act dentro de los Estados Unidos, es decir, el modelo de seguridad ha mermado la defensa de los derechos humanos por un lado, y dos, tampoco le ha dado resultados. Yo creo que en el caso pakistaní, la cantidad de protestas que ha habido y la cantidad de mandos medios, incluso superiores dentro del ejército pakistaní, que se oponen al uso de drones es bastante importante. De hecho, hubo un bloqueo en el suministro y en el paso de suministros hacia la OTAN y hacia Afganistán por parte del gobierno pakistaní, precisamente por el problema de los drones. Entonces, no es una cosa menor el asesinato continuo de civiles, ya no solo desde el derecho internacional humanitario, sino desde la política exterior de Estados Unidos. Pero es que eso, lo que usted plantea también tiene una gran configuración internacional, porque es que estas misiones realmente no se saben cuántas son.
se sabrán internamente, de manera confidencial. Pero en el amplio público de la opinión pública, pues no sabemos el señor Obama cuánta está utilizando, ni cuántos bombardeos se efectúan. Y por lo menos se hace ante la imagen internacional de un presidente muy pausado, muy calmado, cuando en realidad está a la ofensiva permanente. ¿Ese costo operativo representa que tenga que poner a personas como estas en esos cargos? Sí, pero a ver, es que a mí me parece bastante lógico poner un halcón en la CIA y una paloma, digamos, en defensa. O sea, eso, el mensaje está muy claro. O sea, ahí no es tiempo de guerra, estamos en tiempo de paz. Pero tiempo de paz no significa que somos todos amigos, significa que preservamos nuestros intereses por otros medios. ¿Sí? ¿Entonces de acuerdo? Sí, claro, lo que decíamos antes, de que a la ausencia de grandes conflictos armados, la inteligencia empieza a ocupar un papel fundamental en toda la estrategia de relaciones exteriores y de seguridad nacional de los Estados Unidos. Vamos entonces ahora a lo que significa futuro, porque es que aquí empieza un segundo periodo donde Hillary Clinton no va a estar, un segundo periodo donde León Panetta no va a estar, un segundo periodo donde también se va a cambiar secretario del Tesoro, y por supuesto ustedes ponían un nombre al inicio que es el del senador John Kerry. Si llega a ser este el hombre que ocupe la Secretaría de Estado. ¿Hacia dónde apunta Obama, caballeros, en sus conclusiones de este tema? Philip, ¿hacia dónde apunta Obama en este segundo periodo? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, se dio cuenta justamente con su política de matanza a través de los drones, porque digo, realmente es matanza, es violación de derechos humanos todos los días, que nadie le está haciendo justamente críticas sobre esto. Esto va a continuar, la nominación lo muestra. Entonces, intervención más directa de Estados Unidos puntuales en diferentes países, vamos a ver en Mali qué van a hacer. Y, eso pero en Mali va a su país. ¿Ah? Ya ahorita vamos sí, a hablar sí, de Mali va a su país. Ya vamos, pero es decir que hay un intervencionismo no solamente justamente en medio ambiente, en el Costa Pacífico y en la región de África, estoy de acuerdo. Entonces va a haber más intervención americana. Es decir, que aquí no es solamente servicio de inteligencia, es servicio también de ataques directos. Y los ataques directos ahora no van a estar en la autorización del Pentágono, directamente con Casablanca y con CIA van a mandar. ¿Hacia dónde apunta, en su opinión, el señor Obama en su segunda administración? Apunta a la política interna. Interna. Sí. Y entonces por eso, digamos, este perfil en cuanto al exterior apunta a la política interna. A mí siempre me gusta cuando ustedes dicen que va a la política interna y uno se da cuenta de los Estados Unidos, siempre está metido en algún lado por fuera. Si no es en uno o en dos o en tres, en algún frente internacional. No, de acuerdo. Necesitan los insumos externos. Entonces, pero la diferencia, Hassan, es que lo van a hacer en el marco de un amplio consenso. Exacto. Estados Unidos no va a ir a mandar una flota a algo donde no haya un consenso, donde no haya una situación que lo requiera. No van a hacer aventurerismo, no. Van a hacer mantenimiento. Y vimos en Libia que Estados Unidos jugó un rol preponderante, pero fueron Francia e Inglaterra los que estuvieron al frente y Estados Unidos detrás. Pienso que eso es lo que Obama está buscando. Conclusiones. ¿Qué busca Obama? Yo creo que lo que va a buscar es un continuismo. La gran esperanza de Obama, yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, fue una gran frustración en términos de política internacional. Otro premio de paz desperdiciado, porque la misma semana mandó 17.000 soldados más a Afganistán. Y yo creo que la apuesta que hace por un sistema guerrerista, un manejo imperial de la política exterior, le va a pasar cuenta tarde o temprano a la política exterior de los mismos Estados Unidos. Señores, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a entrar a hablar de la crisis en Mali. Una crisis que muchos no entienden, pero para eso están estos invitados. Todos les van a explicar exactamente qué pasa en Mali y por qué es importante para gobiernos como el de Francia, para África, para el Magreb, para el islamismo y por supuesto también qué tiene de toque de Al-Qaeda. Ya volvemos con Mali. Regresamos a 360 grados y estamos viendo imágenes de lo que significa esta crisis en Mali, país africano del cual vamos a empezar a hablar en unos segundos, pero es importante ver la coyuntura, los enfrentamientos, la crisis política. Hablamos de los Tuareg, vamos a hablar de islamismo, vamos a hablar por supuesto también de lo que significan facciones que controlan una región que está convulsionada y donde la primavera árabe hizo erupción y todavía los efectos se ven. Marcos, ¿qué pasa en Mali? Mali es un país del Sahel, el norte desértico, con una composición étnica donde al norte están los Tuareg. Los Tuareg son una tribu que está en varios países del sur del Sahara, comenzando por Argelia, Níger, Mali y otros.
y es un país islámico, es un país donde el Islam llegó muy temprano también, es uno de los primeros países donde llegó el Islam por ahí el siglo VIII. Lo que está pasando en Mali es que era un país que tenía un semblante democrático, uno hacía la lista de países africanos y de Mali veía uno que era un país que había mantenido cierta institucionalidad, pero parece que era todo un cascarón que se reventó cuando un golpe de Estado hace un año, de un capitán del ejército que dio un golpe de Estado porque no le estaban pagando, porque estaban frustrados por el trato que les da el presidente, y el golpe de Estado fue aprovechado por un grupo secesionista de larga data de los Tuareg al norte, alimentados por Tuareg que vinieron de Libia, por todas las armas que vinieron de Libia, por grupos, por el Al-Qaeda, el Magreb Islámico está ahí, y Mali se volvió un cóctel bastante complicado, donde el norte del país, del tamaño de Francia en este momento, aparentemente está en manos de milicias islámicas junto con las milicias Tuareg y el gobierno central con toda la parte sur. Y Francia con los ojos puestos directamente sobre el país. ¿Qué va a hacer el señor Hollande en Malí? Bueno, hay que felicitar a Hollande porque por primera vez logró un consenso nacional. Es decir, aparte de la extrema izquierda, todos los partidos políticos, uno detrás de otro, felicitándole por su intervención, dado que el conflicto inició hace un año. ¿Pero le tocaba entrar en Malí? Sí, es decir que, bueno, está también la política France-Africa que tenemos desde hace unos años, estos cascarones que Francia montó en varios países, entonces dejando unas situaciones muy polémicas y muy bélicas. Entonces, sí, había que entrar. Es decir, que hay un consenso en este momento en Francia que sea, a pesar que justamente la extrema izquierda está reprochando que no ha solicitado justamente el visto bueno del Congreso. Entonces, eso se va a hacer el lunes solamente informándolos, imagino. Pero es... había violación de derechos humanos, están restableciendo la Sharia, entonces también es decir que es un grupo, son grupos islámicas pero extremistas, y entonces aquí había también, tenemos rehenes franceses en españoles. Hay 6.000 franceses en Mali. Residentes pero hay, Mali, sí. El problema es que están justamente nuestros rehenes en este momento. Veamos declaraciones justamente del presidente François Hollande frente al tema de Mali. Las Fuerzas Armadas francesas aportaron su apoyo esta tarde a las unidades del ejército de Mali para luchar contra estos elementos terroristas. Esta operación durará tanto tiempo como sea necesario. Voy a mantener a los franceses regularmente informados sobre sus actuaciones. Los terroristas deben saber que Francia siempre estará aquí, en lo que respecta no solo a sus intereses fundamentales, sino también los derechos de la población de Mali, que quiere vivir en libertad y en democracia. Gracias. Víctor, ¿cuál es el problema real en Mali? Pero hay dos cosas. Lo primero, la constitución de los estados-nación que se hizo en África. Cuando uno ve las fronteras de Mali, fueron hechas sin tener en cuenta para nada la población local. Como todos los países africanos. Sí, ya al presidente Charles de Gaulle ya le habían dicho los Tuareg, por favor, reconózcanos como una minoría, como un estado-nación con cierta autonomía. Francia nunca hizo caso a ese tipo de reclamos, curioso, y estableció las fronteras como quería. La revuelta del 62 fue aplastada, la del 92 fue aplastada, la del 2007 fue aplastada, y ahora aparece una revuelta Tuareg dos meses antes del golpe del capitán Sanogo, fue el 11 de enero cuando se levantan los Tuareg y toman buena parte del control del norte de Mali. Ahora, por el otro lado está Al-Qaeda del Magreb Islámico, cerca de los campamentos de Tindouf y esta zona de Mauritania, y logra, es decir, tenemos unos Tuareg que le ganan a los militares, pero tenemos unos grupos de Al-Qaeda que le ganan un pedazo a los Tuareg. Entonces, yo diferenciaría, perdona, dos frentes de guerra, o sea, tres guerras diferentes. La de los Tuareg, yo diferente a Marcos, diferencio entre los Tuareg como grupos rebeldes nacionalistas, que no son de la rama islámica. Usted le ve su derecho autónomo también. Claro, es que creo que el discurso, sí, el debate no empieza hace un año, empezó hace mucho tiempo. Y lo otro es el debate. Y los islamistas que están generando un grave problema de orden internacional. Pero, perdón, me extiendo un segundo. Al igual que Somalia y al igual que Chechenia, el problema es que cuando no se dan oportunidades a propuestas progresistas incluyentes, terminan por crear vacíos de poder que son llenados por grupos radicales, como pasó con Al-Shabaab en Somalia o con los radicales de Chechenia. ¿Cómo lo viste? Sí,
Efectivamente, pues lo que pasa es que los Tuareg habían empezado el movimiento entonces al principio del año pasado y poco a poco fueron desplazados, digamos, al interior de la rebelión del norte por las milicias islamistas, por diversos grupos. Y a partir de este momento ya se volvió un problema geopolítico internacional mucho más grave, que evidentemente representa una amenaza para toda la región, es que, incluso veamos, Argelia y Libia veamos en el norte. Ya han tenido que mirar lo que está pasando en Costa de Marfil. Ya hemos visto lo que está pasando en Sudán, ya hemos visto lo que pasó en Túnez, hemos visto lo que pasó en Libia, hemos visto lo que ha pasado en Egipto. Si empezamos a ver el continente, por supuesto cada uno con sus matices diferenciados, porque eso no es lo mismo, pero estamos viendo un continente en una situación realmente muy difícil y muy dramática, donde la comunidad internacional tiene que entrar. ¿Qué dice usted? No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Víctor, la creación del Estado-Nación en África es una perversidad, fue hecha por europeos, en Berlín en 1884, donde se dividía el continente tal y como querían, de acuerdo a sus intereses propios. Entonces usted ve Ruanda, donde metieron Hutus y Tutsis, y ve los Hutus en varios países porque los dividieron. Y en Mali lo vemos, y en todo el continente africano tenemos ese problema. De ahí, de la creación de ese modelo del Estado-Nación, es la raíz del problema. Pero dejándoles expresarse, es decir, que todas las rebeliones... Sí, pero usted perdón interrumpirlo, sí. Usted lo decía, Francafrique. Es decir, el tema, la responsabilidad de los franceses en África, pues igual que de los belgas, igual por supuesto que de los holandeses, los ingleses, lo estamos viendo, pero es que en este momento Francia tiene grandes intereses en África. Justamente cuando decimos África en Francia no queremos decir África, queremos decir África y también a plata. Entonces la palabra Afrique, es decir que obviamente para recursos, materia primas, todos los commodities en este momento se encuentran en África. Por fin, África es un país que viene a ser rentable poco a poco, es decir, crecimiento económico está subiendo. ¿Por qué? Porque justamente hay insumos. Pero miren, interesante lo que ustedes plantean, porque vamos a ver declaraciones más adelante en cuestión de segundos del canciller alemán frente a este tema. Es que todos en el momento de que hacen el análisis empiezan diciendo, acá hay un problema con los Tuareg, acá hay un problema en el islamismo. Ustedes ya se han ido más al fondo. Se han dicho, el problema realmente es el Estado-Nación, es la conformación de estos países. Es decir, es cómo se han establecido y la manera como se establecieron hace que hoy en día estas fracturas sean mucho más evidentes. Ese es el panorama. Sí, pero yo no yo creo que hilamos muy, muy delgado. Yo creo que este problema es el problema de todas las naciones que siempre han sido constituidas así, con problemas, con conflictos. No podíamos, digamos, dividir al África en tantas naciones, si eso tiene un sentido allá. O sea, es muy complicado. Incluso al principio Mali tenía una federación con Senegal, ¿sí? Entonces, que se dividieron en este momento. Es muy complicado, o sea, crear países ahí de toda pieza, consultando las poblaciones locales, era también totalmente en su tiempo. Veamos qué dice el canciller alemán y entra Marcos Pérez. Hago un llamado a todos los grupos rebeldes a cesar de inmediato sus acciones militares. Están bien los esfuerzos para establecer un grupo de trabajo de África, pero no habrá una solución exclusivamente militar al problema de Malí. Por lo tanto, los esfuerzos políticos tienen que intensificarse. Las negociaciones bajo la mediación africana tienen que continuar. Usted quería hablar, Marcos. No, algo que dijo Víctor que me parece también muy importante. Descubrimos a Malí. Igual que describimos a Somalia cuando los radicales islámicos llegaron al escenario. Antes nadie los problemas estaban antes, existían antes, pero es en el momento, igual Afganistán, en el momento en que llegan los radicales islámicos al sitio, es donde como que nos damos cuenta que existe un país que se llama Mali. Usted mismo preguntaba cuando comenzábamos el programa, la gente llama a preguntar, ¿y eso de Mali qué es? ¿Dónde queda? Ahorita todo el mundo va a saber qué es Mali. A mí nunca, yo les contaba, antes le podemos agradecer hoy en día que nuestros conocimientos de geografía se han incrementado. Antes de empezar este debate, alguien escribió que se podía llegar con una añadidura a lo que dice Marco, y es que entonces ahora toda la agenda justa, a mi juicio, de los rebeldes Tuareg desaparece porque queda subsumida en un problema de terrorismo. Todo el problema de la relación de los clanes en Somalia queda subsumida porque el problema es el terrorismo. Entonces, la lógica contra el terror, que fue tangencialmente la mencionamos en la primera parte, se impone como una política única y una forma de cómo leer África y de cómo leer los conflictos armados. Pero entonces, no es solamente una lectura, perdón, o sea, los Tuareg han sido desplazados por los islamistas en la rebelión del norte, es un problema también real. O sea, al principio, un problema, digamos, es el problema de la independencia del norte de Malí, que podemos discutir, pero el problema ahora no es este.
El problema es que ahí tenemos grupos islamistas radicales que practican, digamos, una política de extorsión a través de la toma de rehenes en toda la región, tráficos de armas y de todos tipos, y que, o sea, representan realmente una amenaza de desestabilización. Claro, el problema es que la salida militar es oportuna. ¿Por qué no se hizo en el 2007? ¿Por qué no se hizo en el 92? Los otros grupos que habían en la zona, perdón, los Fulani, por ejemplo, o los árabes que hay en la zona, han sido terriblemente discriminados por la política de Bamako. Entonces, si tiene una zona absolutamente tierra de nadie, después es un poco injusto quejarse de que florezca la mala hierba, sí, donde nunca hicimos un cultivo, sí, decente. Felipe, brevemente, porque tengo que ir a la pausa. Lo que quiere decir que la guerra ya se sabe que la perdió los Tuareg, justamente. Es decir, que eso es lástima, es decir, que no podían expresarse. En este momento la intervención de Francia no es contra los Tuareg, pero va a dañar a los Tuareg, y lástimamente, porque justamente esos grupos terroristas. Pero vamos a hacer la pausa, porque tenemos que mirar también en la coyuntura. Esto es una región que ha sido convulsionada por lo que algunos han llamado la primavera árabe. Vamos a ver si la primavera árabe en ese momento ha tenido efectos colaterales en Mali. No se vayan, ya volvemos. Llegó a Colombia Fonte Celta, el agua mineral más pura. Fonte Celta, enriquecida con solidaridad. Hoy tenemos socios en el terreno, podríamos hablar de los ingenieros que ya están allí. Podemos hablar de algunos socios de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y Senegal, que están también allí. Y podemos en efecto hablar de Francia, como alguien acaba de decir y como el presidente Hollande está diciendo. Hay ciertos elementos que ya existen ahora, lo que significa que hay cuestiones operativas que necesitamos para hacer de frente. Puede ser cada uno en términos concretos. ¿Y cómo eso puede ser integrado en el programa general? Regresamos a 360 grados. Marcos, ¿hay efectos colaterales, un coletazo de lo que tiene que ver la primavera árabe con lo que pasa en Mali? Yo pienso que marginal. El tema de las armas libias que están inundando todo el Sahel, quizás algunos de los mismos Tuareg que estaban ya en el norte de Libia, pues están entrando acá. Quizás yihadistas que están viendo de distintos países, que están viendo un mundo mucho más abierto y más poroso, donde pueden llegar a apoyar cualquier causa. Pero pienso que los problemas de Mali, como los estamos viendo, se vienen gestando desde hace tiempo al interior del país. Al interior del país. ¿Está de acuerdo, John? Sí, pero otra vez, o sea, sobre estos problemas se vinieron sobreponer otros problemas que son los por los cuales Francia está interviniendo hoy. Francia. Uno menciona Francia, pero antes de que entremos en Francia, y ahí sí voy a empezar con Philippe, ¿usted cree que hay efectos colaterales de la primavera árabe? Yo no creo que haya una relación directa con la primavera árabe. El tema que decía las armas libias. Sí, de hecho, la gente del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad reivindican que ellos estuvieron peleando contra Gaddafi. Lo que es cierto es que su capacidad militar del 2007 no fue la misma del 2011, y su escuela de entrenamiento fue Libia, sin duda. Ellos aprendieron a hacer la guerra en Libia y se vienen a hacerla en el 2012 de una manera diferente, con una estrategia diferente y con una capacidad de pertrechos y de guerra que sí fue determinante en su momento. Ahora, sí produce una crisis regional que hay que mencionar, ¿no? Y es gente yéndose a Níger, por ejemplo, los datos que yo tengo, 53.000 refugiados en Níger, casi 100.000 en Mauritania, 38.000 en Burkina Faso. Es decir, hay un drama humanitario que se está dando con alrededor de 200.000 desplazados internos en unas condiciones, como ustedes lo saben, desérticas, donde las organizaciones humanitarias tienen graves problemas de acceso porque los de Al-Qaeda no permiten ingresar, porque la guerra misma es difícil, y tercero, porque los que hemos trabajado en el desierto sabemos que mover toneladas de alimentos en un desierto es terriblemente... ¿Se garantiza difícil algo con la entrada de Francia? ¿Y se resuelve el problema? Felipe. El problema es que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente desocupada que salieron justamente de Libia y que en este momento vieron que podían conseguir negocios sacando, robando. Entonces, no son terroristas, son ladrones, son pandillas que están adentro. Pero a ver, aquí está el caso. Entonces, ¿cómo hacemos para terminar con esas pandillas? En este momento... Pandillas, son organizaciones terroristas. No son pandillas. Yo creo que son un conjunto de pandillas que ven a saquear al país y que vieron que era un negocio. Entonces, son gente que no son por ideología política. Yo creo que la mayoría están porque justamente
desocupados de Libia que aprendieron, que vieron que pueden ganar su vida justamente saqueando. Entonces son saqueadores que están... A ver, Marcos, ¿es tan simple como lo dice Felipe? No, espera. Entonces, detrás obviamente hay organizaciones, pero creo que la mayoría de la gente que están ahí es para saquear. Entonces, esto hay que asustarlos y hay que poner justamente un arma, ¿cómo se llama? Organiza, que no tiene Mali, para mostrarle justamente que... hay que obtener. Entonces hay que, para estabilizar esa región, es interesante que Francia, Alemania y otros países van a empezar bueno, a entrar. Bueno, Francia le toca poner la cara, evidentemente. Bueno, es una región francófona, sí. Es una región de influencia, está Senegal al lado, entonces no pueden tocar a Senegal. Chad, porque sí, el Chad, que es, sí. Bueno, siempre ha estado en conflicto, uh-huh. Pero países tranquilos está Senegal, entonces... Pero es que miren los nombres que usted me está dando, ahí el más tranquilo de todos viene siendo Senegal, sí. Si hablamos de Chad... Hablemos también de por eso, más ahí está mucha Costa de Marfil. Negativa. Sí. Bueno, ¿cuál? La región de Casamance, que también tiene una guerra bueno, en Senegal. Entonces, y, no, el Casamance es importante porque justamente son católicos. Sí. Entonces, ahí entonces, pero hay una cosa importante es, si Francia va a llegar y hacer un desembarco militar como el que está haciendo, un despliegue militar como el que ya está haciendo en el terreno, y ofrece una salida militar sin que haya ningún tipo de oferta al Estado Social de Derecho, es decir, si los Tuareg no reciben una alternativa... nos va a suceder, a la comunidad internacional le va a pasar lo que le pasó en Irak, en el 2001 arrinconó a los talibán, y en el 2004 los talibán habían vuelto a crecer, ¿por qué? Porque nunca llegó esa promesa pero de la modernidad es, de igualdad, lealtad y fraternidad. Es por eso que espero el debate con el Congreso el lunes, a ver cuál es la propuesta de Francia. En este momento sabemos la propuesta bélica, pero ¿qué tiene detrás? ¿Y qué va a hacer con el pueblo trabajador? Yo creo que lo que Francia está haciendo es evitar que los rebeldes sigan avanzando. Sí, sí, creo que Francia no tiene ahorita una gran estrategia porque no la tiene. Los rebeldes están llegando a, ya estaban más al sur, cruzando y acercándose a la capital, pues todavía no están cerca de Barnajo, pues están acercándose, y Francia lo primero que tiene que hacer es una contención. Pienso que la estructura, ya la estrategia, hay una decisión de ECOWAS, que son los países de una unión económica, una cosa interesante, las uniones económicas se están volviendo militares, ya lo vimos con el Consejo de Cooperación del Golfo, y lo estamos viendo con ECOWAS, que es una organización económica de los países de la región, Mali, Nigeria y otros, Nigeria es más importante de todos, ya tienen autorizada una operación militar en Mali, sí. Que dijeron que la empezaban en septiembre, pero ya está autorizada, por lo tanto la idea de entrar a Mali ya está en la agenda. ¿Qué no sé pasa? Si Francia, la idea de Francia es ocupar todo el norte de Mali, es sacar a los yihadistas bueno, de Mali. No fue de manera como se llama, ya hace meses que le está preparando Hollande, ya estábamos esperando justamente con el caso de los rehenes y así sabía que iba a haber una intervención. Pero miren, recapitulo algo importante, sí. Porque ustedes lo decían. Es dramático que muchos se enteren de la existencia de un país es porque se habla de terrorismo o se habla de islamismo radical. ¿Por qué es importante? Se lo puede preguntar cualquier latinoamericano que no sabe qué era Mali hasta que vio este programa o lo está viendo en este momento y empieza a entender la coyuntura. ¿Por qué es importante lo que pasa en Mali? ¿Por qué realmente es importante la coyuntura internacional? ¿Por qué el mundo está centrado en este momento mirando esta crisis y diciendo, hombre, esto es de vital importancia porque para la comunidad internacional? Mali es el Afganistán de África ahora. Uh-huh. Usted va a tener la percepción que se tiene es que Mali se ha convertido en tierra de nadie, donde hay campamentos de entrenamiento de radicales uh-huh. islámicos, no importa lo que hagan ahí, si destruyen Timbuktu, y que de ahí van a tener influencia sobre toda una serie de países vecinos, todos con estados débiles o fracasados que son vulnerables a eso. Y eventualmente Europa, que está ahí al otro lado del mar. Hay una cosa clara. Las políticas neoliberales que ahora el Fondo Monetario Internacional se disculpa 30 años después, impusieron un tipo de política económica profundamente excluyente a los sectores más pobres dentro del continente más pobre que es África. Eso era llenado años atrás a través de discursos socialistas y o comunistas, esa oferta de justicia. Ahora esa oferta de justicia y la base social, gracias a la religión, la está aprovechando de manera instrumental los grupos yihadistas. Por eso han logrado crecer en el Cáucaso, por eso han logrado crecer en Somalia y por eso han logrado crecer en votos en Túnez, por ejemplo, y ahora en la región de Mali, que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sobre esa agenda política es que hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que le ofrece la comunidad internacional a las comunidades en términos? ¿Cuál es la justicia que se tiene social en Níger? ¿Cuál es la justicia social para Mauritania? ¿Cuál es la justicia social para Argelia? Si eso no se resuelve, estaremos aquí en un año hablando de cómo Al-Qaeda creció en Mauritania, por ejemplo. Tenemos todavía 35, y esto es según Africa Free Foundation, la organización que cubre los intereses africanos de las más importantes del mundo, todavía hay 38 dictadores vigentes en África, en este momento. De ese tamaño es la coyuntura del drama africano. ¿Solamente? Ahora, solamente. Pero solamente. Países? Bueno, ahora, vuelvo a la pregunta.
Marcos explicaba muy bien en su concepto y decía, mire, esto se puede convertir en el Afganistán de África. Para usted, ¿cuál es la base de la preocupación de la comunidad internacional sobre lo que pasa en Mali? Porque otros dirían, ese Afganistán ya existe, es Somalia. Otros dirían, el drama realmente es lo que pueda terminar pasando en la coyuntura en Libia, o cómo vaya a terminar desarrollándose la crisis en Egipto. Sí, pero, ¿cómo lo está viendo? Un mapa del noroeste de África. Mali está en el corazón de esta región. ¿Sí? Tiene fronteras con el Magreb, con Argelia, Libia en el norte, ¿sí? Y en el sur con todos los países del Golfo de Guinea, ¿sí? Con Burkina Faso, etc. Costa de Marfil. Entonces, realmente, si este país se desestabiliza, si realmente se vuelve este caldero de cultivo de grupos terroristas, es realmente una amenaza para toda la región. Toda la región. Mire, Hassan, que Somalia se está constitucionalizando. Somalia es en este momento una de las esperanzas de África. Ya aprobaron una constitución, eligieron a un presidente, eligieron a un primer ministro en un parlamento que fue seleccionado a dedo, pero está empezando a cambiar las perspectivas en Somalia, lo cual es curioso porque Somalia era el paradigma y el modelo del Estado fallido. Y ahora está... No digo que ya haya salido de ahí, pero está dando pasos muy leves que parecen, y lo interesante de Somalia, ¿sabe quién es el gestor principal? Turquía. Turquía es el gestor principal de lo que está pasando en Somalia, de poco a poco sacar ese país de ese hoyo tan profundo del que está. Pero es que no solamente ahora somos europeos, si uno mira los intereses reales, el país que más está mirando es África, China. Y China se está comprando. Pero China no le importan los dictadores. Por eso, precisamente. Claro, habría que preguntarnos si a Francia le importaron los dictadores, porque la responsabilidad francesa en el genocidio de Ruanda no fue cualquier cosa. Yo quiero colocar dos cosas. Las campañas electorales. Bueno, sí, tiene razón. Dos cosas importantes. Una, la cantidad de droga que está saliendo ya no está saliendo en aviones directo a Madrid. Uh-huh. Está llegando vía, entre otros, Mali y Argelia, porque por ahí se puede subir en patera. Uh-huh. Es decir, en la política de drogas, el tránsito de personas, de drogas y de armas, Mali es esencial. Y segunda cosa importante, cuando hablamos de seguridad, retomo el tema del problema del Estado social, es que la seguridad sigue siendo una visión muy militar, como decíamos, con relación a Estados Unidos, pero el concepto de seguridad humana no lo hemos apropiado en las políticas. Es que sí. Si usted habla demasiado de Estado social, 30 segundos. Un país donde el Estado es un modelo que es ajeno a la cultura. El Estado se aterrizó desde arriba, los europeos lo aterrizaron y hoy en día dentro de ese modelo tratar de desarrollar conceptos occidentales va a ser muy complejo. Señores, y por eso les preguntaba antes por qué estaban poniendo un señor o nominando a un señor como Brennan en la CIA, que le gustan los aviones no tripulados, porque cuando encontramos un caos de país como este, posiblemente esas son las misiones que más se puedan aplicar. Hasta aquí llegamos con Mali, vamos a hacer una pausa y al regreso entraremos a hablar de la OEA, de la visita de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a La Habana a visitar al presidente Hugo Chávez y de la coyuntura internacional de lo que está pasando todavía en Venezuela. Le agradezco a Víctor de Currea por habernos acompañado y si quiere quedar al tema, está más que invitado. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar, por supuesto, hemos estado muy pendientes de la situación en Venezuela y pues el día de hoy han sucedido eventos importantes, el tema de la visita de la presidenta Cristina Fernández de Argentina a La Habana, Cuba. Y por supuesto la OEA. Marcos, ¿usted cómo ve lo que ha pasado en Venezuela? A grandes rasgos, evidentemente ayer vimos el presidente Chávez, pues no juró, pero pues hubo posesión de algo, por lo menos suspendida. ¿Cómo ve usted lo que está pasando con la OEA, con la visita de Cristina Fernández? Yo no hablar de Venezuela, que ya se ha tratado suficiente, pero sí lo que me parece fascinante es la posición de las instituciones latinoamericanas. La OEA, UNASUR, ¿dónde está UNASUR? Cuando destituyeron al presidente Lugo en Paraguay, de acuerdo a la ley, obviamente había intereses políticos, UNASUR llamó a sus embajadores a consulta y Maduro fue y Colombia también lo arrastraron en eso. Ahorita estamos viendo lo que es una típica opereta latinoamericana. Nosotros somos un continente a pesar de nosotros mismos. Un presidente que se posesiona, no sabemos ni siquiera si está vivo, pero asumamos que está conectado a un respirador en La Habana. Se posesiona. Le dieron expectativa al Tribunal Supremo de Justicia cuando ya se sabía lo que iba a decir. Si el chavismo necesita que el Tribunal de Justicia diga que el cielo es verde, lo va a decir. Es verde.
En Venezuela no existe la separación de poderes. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia dice algo que ya se sabía que lo iba a decir. Y estamos viendo una opereta de la OEA. Pero usted lo plantea muy bien, digamos, ¿por qué la OEA es que con la OEA... Paraguay hace lo que hace y la OEA con Venezuela sencillamente? Porque apenas el pronuncio dice... Chávez le dio un golpe de gracia a la OEA en la conferencia de Panamá en el 2007. Cuando el señor Insulza criticó fuertemente a Chávez por el cierre de Radio Caracas Televisión y había una propuesta, no para condenar a Venezuela, pero por lo menos para llamarle la atención. Y Chávez amenazó con retirarse de la OEA. En ese momento la OEA quedó neutralizada en todo lo que ha sido... las dificultades y digamos que los recortes a las libertades democráticas del continente, prensa. Eso implicaba que no solamente se iba Venezuela, sino se llevaba todo el combo. Claro, por eso lo que está pasando con la prensa en Argentina, lo que está pasando con la prensa en Venezuela, en menor escala en Ecuador, en Bolivia, todas esas arbitrarias, en Nicaragua ni se diga, hoy en día pasan desapercibidas. Mientras que en Paraguay UNASUR reaccionó fuertemente contra, acá UNASUR no ha dicho, esta boca es mía. ¿Qué dice usted? No, aquí estoy de acuerdo. No, lo que me interesó justamente es que Kirchner llegó vestida negra con la Biblia en mano. Entonces yo pensaba que se había muerto, pero bueno, lástimamente no. Mire, pero, leyendo, no, hay una cosa interesante, hay una cosa interesante en este viaje, saliendo un poquito del tema, es justamente la posición de Argentina. Argentina está viajando con un avión inglés, no sé si saben. Entonces eso fue interesante. O sea, hace unos meses está criticando a Inglaterra. Argentina en este momento, va para una gira, la presidenta de Argentina va para una gira en Asia. En Asia. Sí, el problema es que el Estado escala de plata, no tenía por qué hacerla de ninguna forma. Y además le habían advertido las mismas autoridades en Venezuela, del gobierno de Venezuela, no vaya a La Habana, porque primero es contraproducente. Segundo, el presidente no la va a poder atender. Pero no es, va a poder atender. Es de campaña, está en pura campaña, está en pura campaña política. Es decir, que es para mostrar una de sus frentes, que aquí pero estoy. Pero miramos por partes. Vamos a hablar de Cristina, pero sí. ¿Qué piensa usted de la posición de la OEA, de lo que ha dicho José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, frente a aceptar de manera clara, concisa, directa, sin poner el más mínimo, pero lo que ha ocurrido en Venezuela? Sí, cuando en otros escenarios habría hecho otras cosas. Chávez hace lo que le ha dado ganar en este momento, es justamente decir que tiene un poder de influencia. No sé si tiene muchas... Pero no sé si hace lo que les da ganar en este momento. Veamos en gráficas más o menos qué dijo. Es catastrófico, es decir que no hay ninguna oposición, ni siquiera... Entonces... ...constitucionales de Venezuela con respecto a la toma de posesión del presidente de ese país. Más o menos alcanzamos a escuchar un pedazo. Importante es porque lo que está diciendo es... No, pues nosotros estamos de acuerdo. La misma oposición en Venezuela ha pedido reunir con el secretario Insulza. Evidentemente se van a reunir. ¿Qué salga de ahí? Pues después de ver ese comunicado, después de ver la posición de la OEA, ¿qué va a salir? Absolutamente nada. Además, porque la oposición venezolana se dividió bastante sobre este asunto. Capriles ha sido relativamente moderado comparado con otros que han criticado mucho más esta decisión del tribunal. ¿Qué nos dice esto sobre la Carta Interamericana Democrática de la OEA? ¿Qué nos dice esto sobre los estamentos multilaterales de la región? Porque nos vayámonos a los más simples. Aquí ya estamos hablando de movimientos que se han creado. Se ha pensado en el extremo de sustituir la OEA, de acabar la OEA. Entonces, ¿hacia dónde apunta? Porque las críticas, muchos dirían, no es contra el organismo como tal, que en su misma composición, creación, está limitado, sino frente a la misma función que ejerce el secretario general. Pareciera que ese secretario general está coartado, sí, está amarrado. Es que digamos, las organizaciones internacionales en América Latina no son mucho más que la suma de los estados, ¿sí? Y a partir del momento en que los estados no quieren oponerse por distintas razones a lo que ha pasado en Venezuela y a este juramiento que ¿Ustedes están amarradas por el tema del consenso, por ejemplo? ¿Es uno de los temas? Sí, bueno, primero, bueno, están los países chavistas que obviamente pues están de acuerdo, y los otros que pues no quieren cazar peleas por lo menos en este momento. Entonces nadie se quiere meter ahí. Yo pienso que las organizaciones internacionales de por sí están en crisis todas, porque es muy difícil lograr consensos entre estados. Hoy en día es muy difícil en la Unión Africana ponerse de acuerdo en un tema, es muy difícil en la misma Unión Europea ponerse de acuerdo. Entonces, la Unión Europea termina el país fuerte, el matón del barrio, imponiendo políticas. Algunos las cogen menos, otros las cogen mal, estamos hablando de Alemania. Y las organizaciones internacionales que incluyen tantos estados tienen muy poca libertad de maniobra,
tienen lo que se decía acá, a veces quieren evitar las peleas, buscan consensos imposibles, entonces eso las paraliza. Estamos viendo lo que pasa en Naciones Unidas con Siria. Usted va a ver que cuando pase lo de Siria, en 3-4 años acá todos vamos a estar buscando culpables, pero estamos viendo la crisis frente a nuestros ojos y la Organización de Naciones Unidas está paralizada. Sí, está amarrada. Y lo mismo estamos viendo con el recorte a las libertades democráticas en el continente hace rato. Por eso digo que esto es una típica opereta, lo que estamos viendo, que se posesiona un presidente sin estar. Y lo que están haciendo es evitar pues que sea Diosdado el que se posesione, y él ya tiene unos términos después de los cuales tiene que llamar a elección. Usted puede tener ahora a Chávez enfermo 2 años en Cuba, no, y a Maduro gobernando. Infinito. ¿Y quién va a decir que no? Entonces estamos en verdad en otra de esas operetas latinoamericanas con la tragedia detrás, que la economía de Venezuela está colapsando. No, y el problema es que no, justamente no sabemos si está vivo o muerto, porque si estaría muerto habría que convocar elecciones, pero si no hacemos pasar por vivo, justamente se puede correr 2 años. El tema ya se ha puesto en debate, se ha sacado las aristas. La otra pregunta también es, la visita de Cristina Fernández muestra también lo que significó la visita, la presencia del presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, también en esta celebración que se hizo en Caracas. Es decir, hay mandatarios que de una u otra forma dependen directamente de Venezuela. Y de Venezuela lo digo bajo el régimen o el gobierno del presidente Hugo Chávez. En ese sentido, ¿qué representa la visita de Cristina Fernández a La Habana cuando, repito, porque ya lo dije, el gobierno de Venezuela le había dicho, señora, allá no hay que ir, señor está, no la puede recibir, ¿por qué va entonces? Pues va, digamos que primero hay que recordar que Cristina Fernández tiene una relación muy estrecha con Venezuela. Dependiente económica, sí. Hay un escándalo de corrupción que parece que hubo un financiamiento oculto de la campaña de Cristina Fernández por Venezuela. Por lo menos eso no ha sido juzgado, pero digamos que el escándalo ha estallado, ¿no? Entonces, obviamente, pues Cristina Fernández está muy, muy cercana a Venezuela, y entonces yo supongo que quería marcar ahí... ¿Pero qué va? ¿Va a verificar si el señor está muerto? ¿A ver si los negocios siguen en la agenda? ¿Va a verificar si está con un respirador? ¿O va a verificar de verdad llevarle una Biblia? ¿Qué es lo que va a hacer a Cuba? No, pero es pro mediático. Es decir, que hay una crisis hasta la Argentina. La Argentina debe plata. Le secuestraron su naviso, ¿cómo se llama? La patria. Se fue con un escándalo en Inglaterra en este momento, porque justamente se fue con un avión alquilado a Inglaterra porque no podía salir con su propio avión, porque si no lo pueden secuestrar en cualquier país asiático donde se va a encontrar. Entonces, también es una operación mediática. Yo creo que no va a verificar nada porque no sabe que, y sabe que nadie la va a recibir. Entonces, está solamente... Pero realmente también es eso, o va, como lo están diciendo varios medios y corresponsales, diciendo, mire, aquí realmente el tema es ir a verificar con ojos propios no solamente la salud del presidente Chávez, pero no le va a dejar, sino también reunirse, por supuesto, con Fidel y con Raúl para mirar cuál es la transición que está ocurriendo en Venezuela. Nadie lo va a decir. ¿Nadie lo va a hacer? No, yo pienso que si la situación de Chávez es tan grave como estamos pensando acá, nadie se va a acercar ahí, porque lo que están cuidando acá es el secreto, porque están en Cuba. La idea es que si se filtra mañana realmente que Chávez está en respirador, digamos, en una situación donde ya no puede nunca más volver a ser sí mismo, ¿cómo se va a poder mantener una situación en Venezuela? Pero lo que decíamos acá, usted puede tener una situación... Y es que Argentina también es el paradigma de lo que es la política infuncional en América Latina. Desde que surgió ese tema del peronismo... Aquí lo hablábamos, el chavismo se estaba convirtiendo en un peronismo. El peronismo en Argentina, que nació en 1950 y todavía sigue existiendo, y Perón ya murió y sus esposas murieron. El peronismo es algo que es indefinido, no es ni izquierda ni derecha, es una mezcla de todo, hace que el país sea muy infuncional. En este momento Argentina, la deuda que tiene Argentina con Venezuela es gigantesca. No, pero el comercio depende realmente de la balanza comercial que tenía, por ejemplo, Venezuela y Colombia, se trasladó literalmente la exportación de carros a nosotros, empezaron a comprar los carros de Argentina, los carros que exportamos nosotros, pero la deuda, lo primero que le dio Chávez a Cristina fueron 1.600 millones de dólares en bonos, pero posteriormente eso ha crecido y ya los negocios, como decía él, son de un tamaño con corrupción incluida.
que hace que dos regímenes tan infuncionales como esos se junten. Están funcionando. Mire, vamos a hacer nuestra última pausa y entramos en la recta final de 360 grados hoy, viernes internacional, con nuestros invitados y para seguir hablando, por supuesto, de lo que ha sido la visita de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina a La Habana, Mr. Hugo Chávez, y también del rol de la OEA en la decisión de ayer en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. No es una visita para hacer comentarios o entrevistas, sino de solidaridad y acompañamiento para con quien es un amigo y compañero y ayudó tanto a la República Argentina cuando nadie le ayudaba. Regresamos a 360 en la recta final. Señores, aquí el debate sigue durante la pausa y usted decía, Marcos, algo muy interesante y es Ariel Sharon en Israel está en coma, pero está vivo, por ejemplo. Alguien, por ejemplo, en el escenario que muchos lo han planteado, en el caso del presidente Hugo Chávez, podría estar en la misma situación, y estoy especulando, por supuesto, en Cuba. Y el gobierno seguiría funcionando, operando bajo el modelo que se acabó de aprobar ayer en Venezuela. ¿Esto qué significa, por ejemplo, para muchos de los mandatarios que están ligados a Venezuela? No hablemos solamente de lo que puede ser Argentina, hablemos del ALBA, hablemos de los que están de una u otra forma ligados por Petrocaribe, los que tienen fuerte influencia a través del ALBA. Filip, ¿esto representa un status quo que hay que mantener? Y sencillamente se está manteniendo en este momento. Mientras que no se sabe qué hacer, vale la pena mantener un status quo. Es decir, que bueno, factible que justamente los chavistas vuelven a ganar elecciones, pero mandar elecciones en este momento no sería el mejor momento. Entonces la idea es ver estratégicamente cuándo. Entonces yo creo que hay una posibilidad que esté justamente en este momento en el Estado que ya no va a poder volver a gobernar. Eso es muy factible. Entonces, puede ser que no sea en comato, pero está demasiado débil y que no se pueda recuperar. No sabemos. El problema es que, yo insisto, Francia fue uno de los países, Mitterrand fue el primero que escondió justamente su condición cuando tenía su cáncer de próstata. Pero un gobernante tiene que decir lo que tiene. Entonces me gustó cuando justamente el presidente aquí en Colombia mostró su estado de salud. Los presidentes tendrían que mostrar su estado de salud para mostrar si son capaces de gobernar todavía. En Venezuela no lo sabemos, entonces nadie, la población, ningún grupo de oposición, más allá de la oposición, justamente los grupos chavistas, están diciendo queremos saber el estado actual. Y bueno, no somos la Junta Médica. Tendría que tener, es decir, que yo creo que en una democracia tendríamos que tener la hoja de salud de un presidente. ¿Vamos a seguir viendo maratón de presidentes visitando La Habana en estos meses? O algunos, no me refiero a todos, pero por supuesto algunos muy interesados en saber realmente de primera mano, no estar pendiente de los comunicados del gobierno cubano, sino ir a verificar con los propios ojos qué es lo que está pasando allá. No creo, porque realmente pues no es muy difícil que sepan algo realmente, ¿no? Hay un gran hermetismo ahí decidido por el gobierno de Cuba y de Venezuela y es muy complicado, digamos. Ese es el gran secreto, justamente, sí. Haber escogido Cuba como esa plataforma de secretismo. Pues es algo bastante típico en Cuba, ¿no? O sea, es nada nuevo para Cuba. Marcos, ¿qué dice usted? No, yo vuelvo al tema de que en toda esta opereta, volvemos a las organizaciones que fueron cooptadas de verdad por Chávez. Las organizaciones políticas del continente cooptadas por Chávez. Y ese... ¿Pero cuál le parece más grave? ¿Le parece más grave UNASUR? Ya sabíamos prácticamente cómo estaba. Me parece gravísimo UNASUR porque la OEA ya la habíamos descartado. Ya hace rato venimos diciendo, y a su camino me parece que la OEA algunas cosas todavía hace. La OEA hace rato venimos diciendo que ya no es, que no sirve, que no hace nada, que está en Washington, que Estados Unidos. Pero UNASUR, que se creó con momos en platillo, ese fue el hijo de Lula y Chávez. Cuando fue el tema de Colombia y las bases, actuó. Sí, condenando a Colombia. Se posicionó. Cuando vino lo de Paraguay, fue un espectáculo deprimente, comenzando por Colombia y Perú y Chile, que se dejaron arrastrar por Chávez y retiraron a su embajador. De un derrocamiento que sí tuvo elementos políticos, pero que estaba ajustado a la ley. Esa era la ley. Separación de poderes, que es lo que no estamos viendo en Venezuela. En Paraguay el Congreso actuó con base en sus atribuciones, instituyó al presidente Lugo y nombró al presidente Franco. Hoy en día aún los embajadores no han regresado a Asunción. Y luego aquí vemos en ese escenario lo que ocurre callados en Venezuela. ¿Cómo? En ese escenario están totalmente callados. Claro, en este escenario no han dicho nada.
vemos que estas organizaciones fueron cooptadas por un líder que sí fue único por su carisma, por su fuerza y por su plata del petróleo, que logró cooptarlas. Filip, su conclusión en 40 segundos porque se acabó el tiempo. Es el problema de la democracia actual. En ese momento se mide si un país es democrático, si la gente ha votado por él. Si hay elecciones, y eso, es decir que eso justifica todo. Entonces, si la gente ha votado por una persona, eso se justifica que un país es democrático. Y no estoy de acuerdo con esta concepción, porque justamente cuando tiene todos los medios de comunicación a su poder, cuando puede manejar los tres poderes, eso no me parece ser un país democrático. Conclusiones en 30 segundos. Al mismo tiempo, siendo pragmático, ¿qué podrían decir las organizaciones internacionales? Llamar a elección ganaría Maduro. Eso es cierto. La gran pregunta es si por lo menos deberían de pronunciarse. Pero sí, cuando... Pero si gana Maduro se legitima. Sí. Aquí no está legitimado. Pero sale de conexión. Sí. Bueno, y hasta aquí llegamos con esta emisión de 360 grados. Quiero agradecerles por habernos acompañado el día de hoy. Y gracias, por ejemplo, Jean Basset, por haber aceptado la invitación. Marcos Peque y Philippe Bolón. Nos vemos el lunes. Tenemos una nueva cita en un nuevo horario. Empezamos a las 8 de la noche. Aquí por Cable Noticias, para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.